Queremos encontrar una ecuación estándar de un plano que contenga el punto 5,8, negativo, y que también contenga la línea dada por las ecuaciones paramétricas. Y para encontrar la ecuación del plano, primero encontraremos la ecuación en forma de punto normal, lo que significa que necesitamos un punto en el plano, que se nos da, y también un vector normal al plano, dado por un vector n con los componentes a, b y c entonces, si podemos encontrar este vector normal, entonces podemos escribir la ecuación del plano en forma de punto normal, luego escribir la ecuación en forma estándar. Pero para encontrar este vector normal, primero necesitamos encontrar dos vectores en el plano, de modo que podamos encontrar su producto cruzado, lo que nos daría un vector normal. Antes de configurar esto, veamos esto gráficamente, nuevamente, nuestro objetivo es encontrar la ecuación de este plano amarillo, que contiene esta línea roja, así como este punto azul aquí. Entonces nuestro objetivo es encontrar la forma componente de este vector normal aquí que podemos encontrar determinando el producto cruzado de dos vectores en el plano. Entonces, para encontrar este vector aquí, usaremos un punto en la línea como el punto inicial del vector y el punto dado en el plano como el punto terminal, que nos dará este vector aquí. Y luego este vector a lo largo de la línea, podemos usar el vector de dirección de la línea, dado por las ecuaciones paramétricas. Así que ahora vamos a configurar esto. Al observar las ecuaciones paramétricas de la línea, observe cómo esta línea contiene el punto negativo 6,1,5. Llamemos a este punto A. Y también observe el vector de dirección de esta línea, donde esta línea es paralela al vector, con componentes 8,6, negativo 2. Llamemos a este vector V. Observe como cada uno de estos componentes tiene un factor común de 2, por lo que en lugar de usar esto como nuestro vector de dirección, usemos la mitad del vector v, lo que simplificará el trabajo cuando tenga que encontrar el producto cruzado. Entonces usaremos la mitad de v, como nuestro vector de dirección, que tendría un componente x de 4, un componente y de 3 y un componente z de 1 o negativo. Entonces ahora queremos encontrar dos vectores que estarían en el plano. Entonces llamemos al primer vector, vector u, que será el vector ab, por lo que tiene el punto inicial en este punto de la línea, y llamaremos a este punto b, entonces b es el punto terminal. Entonces, para encontrar el vector u en forma de componente, tomaríamos las coordenadas del punto terminal y restaríamos las coordenadas del punto inicial. Entonces el componente x sería 5 menos 6, negativo 11. El componente y sería 8 menos 1. Eso sería 7. Y el componente z sería negativo 1 menos 5, o negativo 6. Y luego, para encontrar el segundo vector en el plano, encontraremos un vector que sería paralelo a la línea, que en forma de componente, podríamos usar la mitad del vector v. Entonces, el segundo vector que estaría en el plano, a lo largo de la línea, tendría un componente x de 4, un componente y de 3 y un componente z de 1 o negativo. Y ahora, para encontrar el vector normal del plano, lo llamaremos vector n, determinaremos el producto cruzado del vector u y el vector w. ¿Qué haremos en la próxima diapositiva? Así que configuraremos esto como un determinante de 3 por 3. La primera fila será i, j y k. La segunda fila serán los componentes del primer vector. La tercera fila serán los componentes del segundo vector. Esto será igual a un determinante de 2 por 2, el vector de tiempos I, menos el determinante de 2 por 2, tiempos vector J, más un determinante de 2 por 2, tiempos vector K. Entonces, para encontrar los elementos en este primer determinante de 2 por 2, eliminamos la fila y la columna del vector I. Para el segundo determinante, eliminamos la fila y la columna del vector J. Y para el tercer determinante, eliminamos la fila y la columna del vector K. Nuevamente, esto nos dará un vector normal al plano. Mirando este primer determinante de 2 en 2, tenemos 7 negativos menos 18 negativos, o 7 negativos más 18. Por lo tanto, tendríamos 11i. Y luego tenemos menos negativo 11, menos negativo 24. O negativo 11 más 24, eso será menos 13 julios. Y finalmente, aquí tenemos 33 menos 28. Eso será más 5k. Entonces, en forma de componente, tenemos 11, comas negativas 13,5. Ahora que tenemos un vector normal para el plano, y también sabemos que el plano contiene el punto 5,8, negativo, podemos encontrar la forma normal del punto de la ecuación del plano dada aquí, y luego podemos escribir la ecuación en forma estándar. Entonces, Debido a que el plano contiene el punto 5,8, negativo. Y este es un vector normal al plano. Podemos usar a es igual a 11, b es igual a 13 negativo, y c es igual a 5, y x sub 1 es igual a 5, y sub 1 es igual a 8, y z sub 1 es igual a 1 negativo. Entonces tendríamos a, que es 11, multiplicado por la cantidad de x menos 5. Y luego más b. Pero B es negativo 13, entonces menos 13 veces una cantidad y menos 8. Más C, que es 5. Veces una cantidad Z menos 1 negativo, o Z más 1, es igual a 0. Entonces esta es una ecuación del plano. Ahora intentaré esto en forma estándar. Entonces distribuiremos 11X, menos 55, menos 13, más 104. Más 5z, más 5 es igual a 0. Entonces tenemos 11x, menos 13i. Más 5z. Combina las constantes, tenemos un negativo 55, más 104, más 5, que es igual a 54. Entonces tenemos más 54, igual a 0. Restando 54 en ambos lados, tenemos 11x, menos 13i. Más 5z, es igual a 54 negativo como una ecuación del plano en forma estándar. De nuevo, este avión contiene este punto y la línea dada por las ecuaciones paramétricas, como vemos aquí, gráficamente. Espero que hayas encontrado esto útil.